guk bai maineratun maineratu nahi dugun apustua da Gipuzkoan ba alde batek ezagutzaren aldeko apustu egin beharra daukala, teknologiaren aldeko apustu egin beharra daukagula, baina horrekin batera ikerketa hori eta berrikuntza hori proiektu berriak martxan jartzera bideratu beharra daukagula. Beraz transferentzia hori ezagutzan ba guretzako ezinbesteko dela eta har IKA lau bezalako ba azkenean gune eta enpresa ba eta ikerketa zentru multzo horrekin kolaborazioa eguneroko izango dela hemendik aurrera eta beraz gure apustua hosti dijoa. Bestalde baita esan beharra daukat, ba duela gutxi atera dela Europar Batzordeak ba Euskal Herriko euskal enpresa batzuk selezionatu dituela urrezko pipita izeneko proiektu batean eta esan beharra daukat 16 direla, horietatik 8 direla Gipuzkoarrak eta IKA laurekin harremana daukatenak bi direla, ez? Eta hor ikusten da pixka bat, azkenean guk hemen egiten dugun lanak, ba ze proiektzio daukan gure inguruan eta baita ere Europa mailan. Nosotros pensamos que es muy importante desarrollar una labor de investigación en el I+D+I, pero tiene que estar encaminado a transferir ese conocimiento al sector económico y a desarrollar nuevos proyectos empresariales, que tenemos algunos sectores económicos maduros que tienen una viabilidad bastante cuestionada a medio y largo plazo. Luego, para suplir esas deficiencias necesitamos desarrollar nuevos proyectos. Hay un programa que al final tiene la marca de las pepitas de oro de Europa, de las empresas que cuentan con un apoyo muy importante por parte de la propia Comisión. Hay 10 empresas vascas seleccionadas, de ellas 8 son europeas y de ellas 2 tienen una conexión importante con ICA4. En la medida en que son un poco las puntas de lanza de los nuevos y de las nuevas apuestas que tiene que realizar la empresa vasca y la guipuzcoana en particular. Nosotros pensamos que en la medida en que se ha producido un reconocimiento europeo de esas empresas, evidentemente certifican y reafirman la apuesta que se está realizando en este momento y desde el punto de vista del diputado general pues tengo que felicitar a dichas empresas, a todos los trabajadores y trabajadoras que están desarrollando todos los días su trabajo y realmente mostrar nuestra alegría como diputación. Las personas para no darle el propio nombre de la actividad. Entonces, hemos tenido varios proyectos que azken finean egiten dugu aplikazio desberdinetan, autobusetan, trenetan, aerogeneratoretan, eta bat. Proiektuetan erabiltzen dian, kompetentzia ja teknologia osatzen da, japonesa. Eta duen, bai gipuzioen dien, erosleak beti izkietik. Oguen, dako guna ja, lehenko prototipoa kafen dau, de hecho, probak iten, eta lortzen duguna da, ehunkako barri dau, eta eurak, horinako apurtu garrantzitu bat da, alternatiba mugen